Este es el OnePlus 12R. Solo Rubén sabía las ganas que tenía de probar este móvil, porque es una de mis marcas favoritas y además este modelo nunca había sido lanzado en nuestro país. Y es que viene a ser una versión recortada del 12 original, que es un telefonazo, manteniendo prácticamente su diseño, su buenísima pantalla y una batería bestial. ¿Dónde la metió la tijera? Bueno, pues ahora lo verás. Pero en lo primero ha sido en el precio, y es que este 12R sale por 699 euros, mientras que el 12 original está por 1000 euros, así que 300 euros menos, así que ya te puedes hacer una idea que le han recortado un poquito en el tema de la potencia y en el apartado de las cámaras, para que te hagas un poquito la idea. Bueno, pues ya te lo he dicho en qué recorta, pero bueno, lo que sí que tienes ya son los mejores enlaces para hacerte tanto con el 12 original como con este 12R en la cajita de descripción, para que le eches luego un vistazo, porque ahora sí voy a contarte toda mi experiencia con lo mejor y lo que menos me ha convencido de este nuevo OnePlus 12R. OnePlus no ha querido jugársela, ha querido mantener la esencia del OnePlus 10, del OnePlus 11 en este nuevo 12R. Yo vengo del OnePlus 9 Pro y aquí es verdad que se nota muchísimo la diferencia en cuanto al diseño, sobre todo en la parte trasera, con ese módulo de cámara que estrenó el OnePlus 10 y que ya se ha ido manteniendo en estas últimas generaciones. De esa manera lo hace más distintivo con respecto a otros teléfonos, sobre todo de gama alta, que es al que aspira a ser este OnePlus 12R y el OnePlus 12, por supuesto. De esa manera, en cuanto lo ves, la parte trasera, bueno, pues ya lo identifica este móvil, algo que se agradece porque cada vez los móviles se parecen un poquito más. Un módulo de cámara, ya lo estás viendo, con esa esfera que está en la parte superior izquierda y que además no baila demasiado si lo pones en una mesa, que esto es algo que siempre me gusta también comprobar. En este caso, este modelo es un modelo color gris oscuro con una, construido parece en metal, que además no deja nada a las huellas. Sí que hay un segundo modelo en color azulito que parece que sí que se queda a las huellas, pero en este la verdad es que le sienta muy bien. Además se ve precioso la parte trasera de este móvil, a mí personalmente me gusta. Y en este caso, bueno, pues ya lo estás viendo en la parte frontal, la pantalla, sí, es curvada en los laterales. Madre mía, la tengo puesto mucho brillo. Es curvada en los laterales, que ya sé que mucha gente no le termina de convencer, pero en este caso la verdad es que no he tenido toques accidentales ni nada parecido. Además, bueno, pues ocupa prácticamente todo el frontal. De hecho, se ha reducido aún más el aprovechamiento del frontal con respecto al OnePlus 11, que es con el que yo compararía este 12R. En este caso además han llevado el sensor de la cámara frontal de la parte superior izquierda al centro, que a mí personalmente me convence también un poquito más. En cuanto a las sensaciones en mano, la verdad es que son muy positivas. La verdad es que se siente un móvil de gama alta, se siente un teléfono bien construido, sólido, que además no me resulta que se me vaya a escapar de las manos. Bueno, la parte trasera sí que es un poquito resbaladiza, pero bueno, es algo que podemos solucionar con una fundita, que por cierto no lo trae en la caja, que era algo que sí que he visto en generaciones anteriores, pero en este caso no sucede con este OnePlus 12R. Y los laterales en este caso son de aluminio, y el hecho de que sea curvada tanto la parte de la pantalla como la parte trasera, bueno, pues hace que parezca más delgadito de lo que en realidad es, porque este móvil esconde, atención, una batería de 5000 mAh, para que lo tengas en cuenta. En cuanto a la resistencia al agua y al polvo, viene con una certificación IP64, así que en esto sí que se queda por debajo de otros muchos teléfonos de gama alta, que sí que tienen una certificación mayor y por lo tanto permite, bueno, pues sumergirlo en agua. En este caso sí que la resistencia, visto, ya se me ha resbalado el móvil. En este caso la resistencia no es tanto como la de otros muchos móviles. Bueno, ¿qué te va pareciendo el diseño de este OnePlus 12R? ¿Te convence, no? Ya sabes que siempre me gusta leeros, ya sabes que me lo podéis decir en los comentarios, y si te va gustando este análisis también siempre se agradece un buen like. Y ahora vamos con uno de los apartados que más me han gustado, que más he disfrutado de este OnePlus 12R, y yo creo que una de las razones por las que merece la pena sin duda este móvil es precisamente por el apartado multimedia. Para empezar, por su grandísima pantalla, una pantalla de en este caso 6,78 pulgadas, así que en esto la verdad que se parece muchísimo al OnePlus 11. Una pantalla además, por supuesto, AMOLED, así que en cuanto a colores se ve muy vivo, muy llamativo, que además podemos ajustar también en el apartado de pantalla de este móvil, que además te animo a hacerlo porque es verdad que a mí personalmente me gusta más llamativo, más vibrante, pero bueno, quizás lo quieras más naturales. La verdad es que ofrece distintas opciones en ese sentido. Resolución
en este caso que llega hasta los 1264x2780 píxeles, que es en torno a 450 puntos por pulgada, así que se quedaría por debajo del OnePlus 11 en este sentido y por supuesto por debajo del OnePlus 12, que llega hasta una pantalla 2K, pero bueno, en cuanto a resolución, en cuanto a detalle, la verdad es que se ve muy bien. También ofrece un buen nivel de contraste, unos más que amplios ángulos de visión, la verdad es que se ve muy bien precisamente esta pantalla. Dos detalles que también me quiero parar a comentar. Por supuesto, viene con una tasa de refresco de 120 Hz, que además es adaptativa, teniendo en cuenta que esta pantalla también es LTPO4, así que en este sentido sí que permite ajustarse para reducir también el tema de la batería, porque ya sabéis que cuanta más tasa de refresco tengamos, bueno, pues la batería también se merma en este sentido, así que en este sentido, guay. Y por otro lado, también quería destacar el tema del brillo, y es que este móvil llegaría hasta los 4000, según OnePlus, hasta los 4500 nits de brillo máximo, pero es verdad que en el día a día, bueno, pues superaría en torno a los 1000 nits. Esto se nota, bueno, pues sí, se nota muchísimo en exteriores, y ahora que ya va haciendo buen tiempecito, bueno, pues sobre todo en exteriores, cuando incluso con luz directa, la verdad es que se ve muy bien la pantalla. Esto me ha encantado precisamente, y en esto sí que se nota también un salto con respecto a la pantalla del OnePlus 11, se ve muy bien. Una pantalla para disfrutarla sin lugar a dudas, para contenido multimedia, para ver series, para ver películas, para ver contenido de YouTube, teniendo en cuenta que también contamos con HDR10 Plus y también con Dolby Vision. Y no quiero olvidarme también de hablar del tema del audio, porque es una de las cosas que siempre también me gusta fijaros, porque yo utilizo siempre bastante los altavoces para ducharme y demás, suelo utilizar los altavoces de los móviles, y en este caso el volumen, por supuesto, viene con un doble altavoz que ofrece un sonido estéreo con un volumen muy alto, incluso al máximo nivel de volumen. También el sonido es bastante bastante nítido, así que también el sonido es de una muy buena calidad, así que me quedo en definitiva con el apartado multimedia de este OnePlus 12R. Yo creo que es de lo mejor precisamente de este móvil, y que sería prácticamente el mismo que el que tenemos en su modelo original, en el OnePlus 12. En lo que sí que han recortado con respecto al 12 original, pero ya te digo que en el día a día la verdad es que esto se debería de notar bastante poco, es en el apartado del rendimiento, como cabría esperar. Y es que en este caso OnePlus ha apostado por el mismo procesador que ya teníamos en el OnePlus 11. Sí, hablo del Snapdragon 8 Gen 2, un procesador de 4 nanómetros que promete potencia, pero sobre todo eficiencia, y aquí la verdad es que se nota. ¿Se notarían con respecto al 12 original? Pues ya te digo que no mucho, sobre todo este modelo que viene con 16 GB de RAM, pero incluso el modelo con 8 GB de RAM o 12 GB de RAM en el día a día es más que suficiente para prácticamente cualquier tarea. Hablamos de un procesador que veíamos en los móviles de gama alta del año pasado, así que es un procesador realmente bueno para cualquier cosa que se le eche, para navegar, para redes sociales, para consultar el correo, incluso también para jugar. Y aquí en este caso también es importante, teniendo en cuenta que este 12R también viene con la misma refrigeración que tenemos en el 12 original, y en este sentido también la experiencia en gaming a la hora de jugar con este móvil también ha sido muy positiva. Por eso digo que la verdad es que las diferencias en el rendimiento sobre el papel sí que son, pero en el día a día la verdad es que costaría mucho encontrarla, porque la verdad es que es realmente bueno. En cuanto al almacenamiento interno, viene con 256 GB. Este modelo, también en un modelo, el modelo más básico, viene con 128 GB de capacidad, que por cierto no podemos ampliar esto, así que es importante cuál es el móvil que piensas pillarte. Por cierto, en este caso sí que hay una polémica en cuanto a la velocidad. En este caso es UFS 3.1. Y es que se hablaba por ahí que OnePlus decía que el modelo más top venía con una velocidad de UFS 4.0, y que en este caso no era así. Todos los modelos vienen con la misma velocidad, para también que lo tengas en cuenta. Y llegamos a uno de los apartados clave y otra de las razones por las que siempre me han flipado los móviles de OnePlus, y es por su capa de personalización. Es verdad que ya no tiene esa cocina que tenía generaciones anteriores, porque a mí Oxygen OS era una de mis capas favoritas. Digo era porque ya no es igual, ya no es el mismo rollo, ya ha cambiado muchísimo y es prácticamente idéntica a ColorOS o a Realme UI, que es verdad que no está mal, pero yo personalmente echo de menos Oxygen OS, tengo que reconocerlo.
hacerlo. No sé si vosotros habéis probado Oxygen OS en el pasado, pero era una de las capas de personalización más bonitas, sobre todo en cuanto a funciones, que era muy minimalista, era muy bonita y era una capa, bueno, pues casi de Android stock, pero con un punto diferente, muy minimalista, muy sencillo, que a mí personalmente, como digo, me gustaba muchísimo. Ahora no está mal porque ofrece muchísimas opciones de personalización, muchísimas, la verdad, te pierdes entre tantas opciones, y en este sentido sí que se sitúa a la par con respecto a otras capas de personalización, como por ejemplo One UI, o por ejemplo también las de Xiaomi en cuantas opciones de personalización, porque ofrece prácticamente de todo. Además, contamos también con la posibilidad, por ejemplo, de retocar el tema de la vibración, que esto es algo bastante bueno en los teléfonos de OnePlus. Bueno, pues todo es algo que lo vamos a poder hacer. Otro detalle que también me parece importante, no es tanto del software, pero sí del hardware, pero que en este caso siempre viene en los teléfonos de OnePlus, que es el tema del slot para cambiar a silencioso, vibración o sonido, y que la verdad es que esto siempre es positivo. Y bueno, muchísimas opciones de personalización que nos ofrece, manteniendo también, bueno, pues las muchísimas cantidades, opciones que tenemos en este dispositivo. Por supuesto, bajo Android 14, y aquí sí que me quiero parar, porque en cuanto a actualizaciones solamente ofrece 3 años de actualizaciones en cuanto al sistema operativo y 4 años en cuanto a seguridad. Así que en esto sí que se sitúa por debajo de otros muchos móviles de gama alta, así que es algo que también debes de saber. Y antes de hablar del apartado de cámaras, que yo creo que es donde está la clave también de este análisis, porque yo creo que lo que menos me ha gustado de este móvil, sobre todo teniendo en cuenta su precio, quiero pararme también a hablar del tema de la seguridad. Sí, contamos con un sensor de huellas bajo la pantalla, la parte que no me gusta, porque la verdad es que es muy rápido y muy efectivo. De hecho, OnePlus siempre saca pecho de la velocidad de su sensor de huellas. Lo malo es que bajo mi punto de vista está un poquito arriba. Yo lo hubiese puesto un poquito más abajo, pero bueno, es lo que hay. Y sí, también cuenta con reconocimiento facial utilizando la cámara frontal, pero ya sabes que no es el método más fiable para desbloquear el móvil, aunque yo lo suelo usar, la verdad, porque es la manera más rápida de que se desbloquee. Además, funciona bastante bien incluso con baja iluminación, así que esto es algo bastante positivo también. Y sí, lo que menos me ha convencido ha sido el apartado de cámara, no tanto por el sensor principal, que es un gran angular, que la verdad es que está bastante bien, como ahora verás, sino por los otros dos sensores. Hablamos de un ultra gran angular y también de un sensor macro en un móvil de 700 euros. Yo la verdad es que hubiese preferido que hubiese quitado tanto el gran angular como, bueno, el gran angular no, pero quitar el sensor macro y haber puesto un teleobjetivo, que ya hay móviles de 400 euros con teleobjetivo, pero bueno, no lo entiendo muy bien. Si quieres un teleobjetivo, tendrás que irte a por el 12 original o por alguna de las dos alternativas que te voy a decir al final, aunque el Pixel 8 no tiene teleobjetivo, pero bueno, ya te digo que es lo que menos me ha gustado, el hecho de que falte un teleobjetivo y de que hayan incluido un sensor macro, que la verdad es que sobra bastante. Pero bueno, centrándome en la cámara principal, hablamos de un sensor también firmada por Sony, prácticamente idéntico que el que teníamos en el OnePlus 11 de 50 megapíxeles. De forma automática las fotografías se toman a 12,5 megapíxeles, aunque también puedes tomar esa fotografía con esa máxima calidad a 50, pero en este caso la mayoría de las fotografías no se notan demasiado las diferencias. Y en cuanto a la calidad, con condiciones de buena luz, la verdad que son muy buenas fotografías, presentan colores vivos con un amplio rango dinámico, eso sí, utilizando el HDR automático, que te lo recomiendo en este sentido, buen contraste, un ruido bastante comedido y una excelente nitidez en prácticamente todas las fotografías, ya lo estáis comprobando. Y en cuanto baja la iluminación, es verdad que el hecho de contar con una estabilización óptica y una apertura bastante amplia, bueno, pues hace que la calidad de imagen se mantenga incluso bastante alta, incluso en este tipo de situaciones, con una exposición bastante acertada, un alto rango dinámico y un nivel de detalle más que aceptable, y con un ruido la verdad es que bastante contenido, en este caso utilizando sobre todo el modo noche, que salta de forma automática, pero que también lo podemos utilizar de forma manual, así que en este sentido también me ha gustado, porque el hecho de que salte de forma automática, la verdad es que también funciona prácticamente igual que el modo noche. Y acompañando a ese sensor principal también contamos con un ultra gran angular de 8 megapíxeles, y aquí también baja la calidad con respecto al sensor principal, y también es diferente con respecto al OnePlus 11 y al OnePlus 12 original, así que aquí también han metido la tijera. Y se nota sobre todo a nivel de detalle, pero es verdad
que no se nota tanta la diferencia con respecto al sensor principal como sí que me ha pasado en otros muchos móviles, así que esto es algo de agradecer, porque incluso esta fotografía la verdad es que no se ve nada mal. Es verdad que si amplía la fotografía, bueno, pues ya no se ve tan nítida, pero los colores se ven similares a los de la cámara gran angular y el rango dinámico es amplio, así que esto es positivo. Y lo que más me ha gustado es que de noche la calidad de imagen, bueno, pues se mantiene mejor de lo que yo me esperaba, la verdad, con un nivel de detalle bastante aceptable y unos colores bastante vivos. Si amplias la imagen, obviamente se nota ese ruido, pero está por encima de lo que me esperaba en este sentido. Y por la que quiero pasar súper rápido es por el sensor macro de 2 megapíxeles, que la verdad es que es muy, pero que muy testimonial, y que toma una fotografía, la verdad es que bastante, bastante justita, y que incluso a veces se ven hasta borrosas, así que la verdad es que no es muy recomendable utilizarla, sobre todo de noche, es imposible. Lo que sí que me ha gustado utilizar un poquito más es el modo retrato. No contamos con teleobjetivo, pero es verdad que estas fotografías no se ven nada mal. Podemos ajustar la profundidad de campo, tanto durante la captura como a posteriori, también en la galería, así que esto da, la verdad, que bastantes posibilidades para ajustar el tema del desenfoque. Es verdad que el recorte todavía hay cocina a mejorar, pero no está nada mal, y además el desenfoque, bueno, pues se ve bastante natural, ya lo estás viendo. Y antes de hablar de la cámara frontal, por supuesto, quiero pararme a hablar de la grabación de vídeo. Permite grabar incluso a 4K a 60 fotogramas por segundo, y la verdad es que ofrece una calidad de imagen muy buena, aunque los colores se ven algo apagado bajo mi punto de vista, y la imagen pica un poquito de cierta sobreexposición. Pero es verdad que la grabación en términos generales no está nada mal, sobre todo por el tema de la estabilización, aunque contamos también con un modo ultra estable y también la posibilidad de grabar en un modo película, que permite grabar en formato log para un mayor registro de colores, así que la grabación de vídeo también es de lo mejor del apartado de cámaras. ¿Y qué hay de la cámara frontal? ¿Qué hay de los selfies? Bueno, pues pasamos de los 32 megapíxeles del OnePlus 12 original a 16 megapíxeles de este OnePlus 12R. Los selfies están bastante bien en cuanto a calidad, a nivel de detalle. Es verdad que yo he hecho en falta un poquito más de un color algo más natural en la cámara, porque bajo mi punto de vista se ven un poquito apagados, pero bueno, la calidad de imagen es bastante buena, sobre todo de día, aunque el HDR, ya te digo, se ve algo artificial, con fondos expuestos en exceso en ciertas situaciones. Así que bueno, pues más allá de eso, la verdad es que en términos generales los selfies son más que correctos. Ahora, lo que me ha parecido una bestialidad de este OnePlus 12R ha sido su batería, de una capacidad de 5500 mAh, que unido a la eficiencia del procesador dan como resultado una increíble autonomía. Para que te hagas una idea, son en torno a 6 horas y media de pantalla, que ya te digo, es muchísimo. En mi caso, para aguantar el día completo sin prácticamente mucho problema, incluso dándole muchísima caña, así que intuyo que tú, que le darás un uso algo más moderado, de forma más puntual, podrías estirarlo incluso hasta el día y medio de uso, algo que está muy, pero que muy bien. Y además también hay que tener en cuenta el tema de la carga rápida, y es que viene con una carga rápida de 100 vatios con cargador incluido en la caja, que permiten cargar este móvil en poco más de media hora, ojo. Eso sí, sin carga inalámbrica, para que lo tengas en cuenta. ¿Merece la pena este OnePlus 12R? Pues para mí sí, sobre todo si buscas una experiencia muy similar a la del 12 original. Eso sí, si no tienes necesidad de tener ese teleobjetivo, pero quieres seguir manteniendo un diseño prácticamente idéntico, también prácticamente la misma pantalla, poquito de menos resolución y un poquito más pequeña, es verdad, un rendimiento que va de sobra sin duda, y también con una grandísima autonomía a pesar de no contar con esa carga inalámbrica. Más allá de eso, el OnePlus 12R se parece muchísimo al 12 original. La única pequeña que le pongo es al tema del apartado de cámaras, que es verdad que también se queda por debajo del 11 original, que en este caso está por en torno a los 850 euros, así que por 150 euritos más, quizás el 11 también me parece también una muy buena opción frente a este OnePlus 12R, porque además cuenta también con ese teleobjetivo que a este precisamente le falta. Te dejaré los mejores enlaces, como te he dicho antes, para este OnePlus 12R, pero también para el OnePlus 11 y para el OnePlus 12 original, en la cajina de descripción. Y como siempre, para finalizar, te voy a dar tres alternativas que me parecen muy interesantes. Por un lado, el Pixel 8 y el Pixel 8 Pro. El Pixel 8 ya lo he visto por 600 euros, no tiene teleobjetivo y es algo más pequeñito que este modelo, pero tiene una de las mejores cámaras por en torno a los 600
600 euros, así que te lo recomiendo muchísimo. Y si quieres algo todavía mejor y ya con teleobjetivo, me iría a por el Pixel 8 Pro, que es verdad que está un poquito más caro que este modelo, está por en torno a los 800 euros, pero me parece un telefonazo, sobre todo en cuanto al apartado de cámaras. Si quieres un móvil también algo más comedido en cuanto al precio, pero también algo más compacto y que también me parece muy interesante también en 2024, es el Xiaomi 13, porque el Xiaomi 14 se nos va de precio, pero el Xiaomi 13 está por en torno a los 700 y pocos euros y sí que tiene teleobjetivo y sigue siendo un muy buen teléfono en todos los apartados. Y por último, también te quería recomendar el Samsung Galaxy S23 FE, que también ha sido lanzado hace ya unos mesecitos, pero que también es un muy buen teléfono, sobre todo en el apartado de cámaras, y que también está bastante baratito, están por poco más de 500 euros, así que la verdad es que te ofrezco un poquito de todo. Pero para que salgas definitivamente de dudas, te voy a dejar por aquí el análisis que hizo mi compañero Rubén al OnePlus 12 original y por aquí al OnePlus 11 para que no te lo pierdas, para que salgas de dudas. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.